¿Qué es lo que viene, Paula? Viene la mesaza de noticias. Claro que sí, la mesaza de noticias ya está con nosotros y vamos con la primera noticia del día que tiene que ver con Andrea Rincón. No se dio por vencido y ganó. Así lo titulamos porque Andrea Rincón está en pareja ya hace bastante tiempo con Mauricio Corrado y tiene una historia de amor como muy emocionante. Vieron que Andrea tuvo como que en sus historias de amor como mucho, viste, traspiés, que esto, que lo otro, que el cantante de Miranda, que después tuvo una novia, que después no sé qué, que fue, vino. Y esta vez es como una Andrea que está más estabilizada, más tranquila, que parece que encontró como un amor que le da como esa, ¿no? La templanza. ¿Qué pasa que con las relaciones? Pues ya lo sabés, digamos, a veces uno arranca y decís, ay, le llegó el amor, pero bueno, se están conociendo y después es una turbulencia tremenda, chao. Ahora está tranquila, se ve que es una persona también que la templanza. Él es Mauricio y así comenzaba la historia de amor. Un amigo que te ama pero de toda la vida. Se llama Mauricio. ¿Le pueden mandar un mensaje? ¿Le pueden mandar un mensaje a Mauricio? Por favor, un videito. Te mando un beso enorme. ¡Mua! Bendiciones para vos y toda tu familia. Hola, André, ¿cómo andás? Bueno, yo acá en Buenos Aires llegué ayer, acomodándome un poquito. Fue una semana muy de muchas cosas allá en Chile. Visité un montón de lugares, fui a predicar a diferentes lugares. Pero bueno, acá estoy. Quería pasar a saludarte y también a decirte que por el marido no ores más, porque ya está. ¿Sí? Solo hay que esperar el momento, pero ya está. No ores más por tu marido. Dios y yo ya lo tenemos. Bueno, este era el video. Y el otro día yo te había pedido, che, mandale un video para un amigo que te quiere mucho. Y era para Mauricio. Que yo te, si vos te escuchás, mirás unos videitos, semana pasada o anterior, y vos le mandaste, pero no pusiste para Mauricio. Yo te dije, mandale un video para Mauricio. Mirá, ya veníamos trabajando. Bueno, ya está, hermana. Marzo la fecha. Marzo casamiento, Andrés. Dale, vamos consiguiendo todo. Más arriba. Por vencido, yo quiero un mundo contigo. Esto es hermoso, porque esto es así. Ella tenía como una especie, Dani, a ver si a vos te pareció lo mismo que a mí, como de coach espiritual, medio predicador. Viste que dice, vengo de predicar en Chile, ahora voy, vengo, medio como un pay, una cosa, ¿no? Y que la estaba llevando por el camino. Dice, no ores más, el marido ya llegó. O sea, que ella estaba pidiendo por tener un marido, por encontrar una relación. Algo ella estaba pidiendo y se ve que espiritualmente lo estaba trabajando con esta otra persona que dijo, tengo el marido para vos. Tal vez este marido también estaba pidiendo una esposa. ¡Opa! Con este hombre que predica, que no sé cómo llamarlo porque no le quiero faltar de respeto, como él se autodefine. Exacto. Pero bueno, decía que estaba predicando, será un predicador. Y así Andrea encontró el amor de la mano de este hombre y por eso Andrea en sus chats tiene estas charlas de cómo comenzó esta historia, que le pidió un videito para él, que se lo mandó, que después se conocieron y él, siguen juntos hasta el día de hoy. Y no solo eso, sino que hoy parece que esa propuesta de casamiento se hizo efectiva y esto pasaba. Martina está en un camoneto con amigos, así que ya estaba pactado hace tiempo, así que no puede estar. Y mis viejos están allá en Marajó, así que está familia también que el día se va a acoplar, va a ser una gran familia. Sí, va acompañando. Son afectos importantes que hacen que uno pueda levantarse cada día y decir un día más. Vamos por todo. ¿Te casarías conmigo, mi amor? Cuando quieras. Ay, Martina, corre. Qué linda que es. Qué hermosa. No sabes vivir ni sospechas cuando te nombré. Yo no me doy por vencido. Yo quiero mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar. Qué lindo. Lo más lindo es verla
Andrea feliz. Bueno, sí, a él también, pero uno la conoce. Claro. Ver a Andrea feliz, verla llorando así de emoción, pidiéndole casamiento. ¿Vos te acordás cuando le pediste casamiento a tu esposa o no te casaste? Sí, me casé. ¿Y cómo fue que le pediste casamiento? No me acuerdo. Ay, no. Chicos. No, no, sí, si hay algo que no te puedes olvidar. Yo iba corriendo. No, no, sí. Pero sí, o lo hablaron y se dio. No, hubo una cosa así. Ah. Lo hablamos. ¿Nunca hiciste? ¿No viniste con los prepu y dijiste, no, sacaste un anillo? Sí, hice. Ya, al poquito tiempo que nos casamos, ni bien nos casamos, tenía un viaje con Disney en Río de Janeiro. Y me decía, Daniel, no vas a venir. Que yo, no puedo. Yo tengo trabajo. Yo tenía ya todo listo y me aparecí. Apareció abrir la puerta de su habitación y yo estaba ahí medio arrodillado. Esa fue la sorpresa. Eso es lindo. La verdad que estuvo buenísimo, sobre todo que salió con otro muchacho que salió de la habitación. Pero eso estuvo hermoso. Ay, qué lindo. Esa es la sorpresa que pero lo hablamos, fue como que ya era hora, bueno, pone la firma, papi. Vamos a poner la firma y ya está. Está perfecto. Bueno, muy bien. Así le, a mí no me pidieron, bueno. Bueno, sí, quizás Leo está viendo este programa en el día de hoy. Me acordé de todo, como que me bajó toda una data de uno. Leo, quizás está yendo en este momento a comprar a la casa una alianza. A la casa de empeños acá cerquita. ¿Alguna? No, la verdad es que nunca fui de tener el sueño de casarme, digamos. Verdad, en mi vida, como que bueno, si va, pasa, si no pasa. Sí, ser madre, por supuesto, pero no de casarme. Lo hablé, ahora me acuerdo, con Leo cuando empezamos a salir, lo hablamos. Y medio como que nada se habló y sí, él lo vivía como con más romanticismo, yo no tanto, y para mí ahí se la bajé un poco. Voy a decir la verdad. Y después como que quedó ahí. Pero yo creo que en algún momento algo va a aparecer. Los chicos más. Yo te dije, de grande. No la son muy de ahora. De grande y hacemos el corte del video y lo subimos. Pero bueno, bien por Andrea, que se nos casa, ¿eh? Muy bien, y muy bien, seguimos muy bien en esta mesaza de noticias con otra enamorada del amor, enamorada de la vida. La torta la llevo yo. Nati Pastoruti estuvo visitando a Fernando Dente, Noche al Dente, haciendo su entrevista tan hermosa, tan soñada. Y de repente contó que cuando ella se casó, seguimos con los casamientos, todos los amigos le hacían mucho chiste. Y ella le llegó la información de que él iba a hacer algún chiste con la torta. Entonces dijo, ¿sabes qué? A esto les arruino la broma y pongo una torta de... Que te lo cuente ella, mira. A ver. Pasaron cosas en tu casamiento, tanto en el civil como en la boda. ¿Qué pasó? Tu hermana, no sé si te suena, Soledad, una chica que canta muy bonito. ¿Quién es? Estuvo acá hace poco. Lo vimos, ¿eh? Muy bien. Dijo que vos te casaste por civil en octubre. Claro. Y que el espacio había una pileta medio como central y me dijo, pregúntale qué le pasaba con esa pileta. Claro, es que la idea era, lo hicimos en octubre. Sí. Y la verdad que, bueno, no sabíamos si iba a ser frío, si iba a ser calor. Exactamente. Esa mañana amaneció todo nublado, horrible. ¿Viste que te pasa? Clavaste el cuchillo, llevaste los huevos a las monjas. A Santa Clara, todo. La cruz de sangre. Y entonces, bueno, dijimos, listo, salió el sol, hagámoslo. Alrededor de la pileta, nosotros decimos pileta, ¿viste? Piscina. No, dije chiste, piscina también, que te pensás. Alrededor de la pileta, todas las mesas que yo, pero los amigos de mi marido son terribles. ¿Los amigos de Andrés? Sí, de Andrés. Entonces yo lo sentencié. Le dije, no se tira nadie a la pileta. Inclusive había uno que me quería romper la torta. ¿Qué hice? Una de mentira y una de verdad. ¡No! Sí. Entonces puse la de mentira primero, la rompió y después tenía la de verdad. Mirá qué guacho. Bueno, pero le digo, no se mojen, por favor. O sea, el casamiento tiene que transcurrir bien. Como corresponde, como pide el escribano. Claro. ¿Y quién fue la primera que se tiró? ¿Te contó a mi hermana? No. Antonia. No, ¿en serio? La hija de Sole, que en ese momento tenía, no sé, 4 años. Desbandó todo. Desbandó todo el mundo en la pileta. No, olvídate, ¿qué vas a hacer? A tu sobrina no puede. No le podía decir nada. Ahora con amigos así. No, tremendo. Igual que la primera sea una nena de 4 años, para llamar una ambulancia, no para que se tiren todos los grandulones atrás, chicos. Tener que hacer 2 tortas. Porque tus amigos te la van a romper la torta. Claro. Qué malo. Qué bravo. Hay algunos pero qué bien que tuvo la Nati. Estuvo bien, Nati. Pero que hay algunos de bromas raras, fuertes. ¿A vos te ataron desnudo un palo alguna vez? Esas cosas no. Viste que siempre pasa la pelea soltera. Absolutamente en contra.
No, no, incluso con mis amigos, ¿eh? A alguna fiesta de así de no he ido directamente. No. Che, le vamos a hacer. No, no voy. No. No adhiero. No, de verdad, no me gusta para nada. No, porque el otro no sabe, se queda expuesto. Igual ya se ve menos, ¿no? Sí, la verdad que ya no tanto. Poco. No tanto. Pero antes eran bromas pesadas. Antes eran bromas pesadas, se las pedía de soltero. Pero han pasado cosas trágicas, digamos. Sí, ay, tal. Horrible, de verdad. O dejarlo atado ahí al pobre muchacho. Sí. En bolainas. En bolainas. En el medio de la helada. Ay, la helada. Ay, ay, ay. Tremendo. Un espanto, pero ella por suerte les puso la tapa a todos y le cambió la torta. Y chao, Pichu, no pasó nada y pudo vivir su casamiento en paz como ella quería. Exacto. Tanto uno trabaja para ese casamiento. Claro. Viste que decir, que primero esto, que porque tenés un cronograma, a la 1, a las 12, a las 5, todo tenés reglado. Sí, pero a las 4 y 4, rotura de torta. Rotura, no me salía, gracias. Traemos la nueva. Claro. Todo pensado. Bien la Nati. Bueno, la Nati, viste que es así, es como, es contadora ella, creo que es la que le lleva los números a Sole. Bueno, listo, ya está, tiene todo así contable. Y seguimos en esta mesaza de noticias. Y ahora nos vamos con ella. Me hace falta una flor. Dice, falta una flor, una flor, una flor. Necesito una flor, una flor. Así cantan los Pimpinela. Ay, Dios mío. Ay, Mónica Marina dice, no hay más. Ahí está, escuchá, subí. Igual lo cantamos. Necesito una flor, una flor, una flor. Todos. Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo. Cantamos igual. Qué hermoso, ahora que en primavera todo florece. Sí. Ay, ¿puedo pedirte, Mónica Marina? Estas cosas se me ocurren a mí. Ahora que viene la primavera, me llenas la mesa de flores. Sí, claro. Jazmín, cactus sí, también, claro. Da canchero. A Mirta le llevaba flores. Sí, a Mirta Legrand le llevaba flores, claro. Mónica. Bueno, bueno. Y nos pasamos la flor por la cara, lo que vos... Sí, lo que quieras. Una alergia así después. Una alergia. Todos picados. Pará, y cuando haya jazmines, porque no hay nada que ame más que el aroma. Jazmines. Bien. Llamá a la florería, toca canje, Mónica. Vos siempre pedí canje, ya sabes. ¡No! Bueno, por favor. No, che, Pampita que dice que ella soñaba con ser florista. Igual, viste, Pampita, gracias a Dios, todo lo que es comercial, ella lo va cumpliendo, es una hacedora. ¿Soñaba con ser florista? Sí. Sí, mira cómo te arma el ramo. A ver. De caro, algún día es tener una florería. Mira lo que me gusta. Ahí está una flor, una flor, una flor. Bueno, ella viste que le encantan las cosas lindas, la casa es todo de blanco. Moritón dijo, mi casa es todo blanco. ¿Vos querés comprar algo? Blanco. Un adorno, blanco. Una vela, blanco. Todo blanco. Ella es como que tiene, viste, como una... El toque blanco. El toque blanco y le gusta todo decorar y le gustan las flores. Bueno, es divina. Pampita tiene un costado muy así romántico y ahí elegía, ¿no? Y él contaba entonces que le gustaría ser florista. ¿Y por qué no? Florería, ¿qué no? Pampita, mi amor, ya está. Ya con está. Sí, tiene de todo. Viste que tiene un shopping ya, su nombre. Claro. Pampitas Mall. ¿Qué le falta dentro de Pampitas Mall? Un puesto de flores, una pavada. En 2 minutos lo hace esta chica que todo lo que piensa lo crea. Y Tauro, te puede decir cómo conseguirlo, porque ella, viste, que está medio llamana. Sí. Salud, dinero y amor. Tauro te da todo lo que necesitas. Hagamos la estampita de Tauro. Por favor, estuvo te lo pido. Estuvo en la radio y contó una pócima, una cosa, una no sé qué, que te da todo eso y más. Mira. Entonces, te bañas. Sí. Te enjuagas, te pasas vinagre diluido en agua, de cuello para abajo. Y después te pasás miel, pero la miel te la pasás como una crema, todo el cuerpo, y después te la enjuagás. Sí. Mientras te pasás la miel como una crema, decís, acepto que al fin llegues a... Pará, que hay recién 500 personas. Volvelo, disculpa, estoy trabajando. ¿Acepto? Para el Instagram. Muy bien. Acepto que al fin llegues a mi vida. Esto puede ser que si tenés a alguien que querés, que te gusta... Si alguien te gusta, ahora volvelo a repetir porque... ya estamos en 1000 personas. Acepto que al fin llegues a mí, pero al margen de eso, si querés dinero, bueno, pensás en el dinero. Si querés un hombre o una mujer en esa persona, lo que quieras que llegue a vos. O un trabajo. Acepto que al fin llegues a mí. Y después me escribís.
A ver, vamos a hacerlo todo, chicos. Pensemos en una persona que... Vos en Julia, Poggi. Ya estoy pensando. Vos en Esteban. Vos en Esbaraglia. Yo en Corina, por supuesto. Vos en Corina. A ver, por favor. Ah, mirá cómo te morís de ganas de preguntarme a mí, ¿eh? Pero no te voy a... Pero hay que ponerse miel. Claro, no, primero te bañas de acá abajo. ¿No escuchaste, Daniel? Sí, yo escuché. Todo, tomé nota mental. De acá para abajo, vinagre diluido. Diluido. Que se ve que es para limpiar, porque viste que el vinagre bien. Limpia. Y después, con una crema, viste que Tauro siempre huele bien. Sí. O sea, vive encremada en miel. Una crema como y con miel, dijo. Mezclás un poquito de crema con miel, dijo, y te pasás. Y ahí pedís que algo llegue a tu vida, lo que estás esperando. Los dólares. A ver... Adonai Sabayón. Bueno, si lo dice Sabayot. Tauro... Sabayot. Si lo dice Tauro, será, mi amor. Seguramente. Y nos morimos por saber si ella está pidiendo ahora que está separada, soltera, solterita. Se estará bañando con debe miedo. Estar... Ay, mi amor, está untada de arriba abajo, ya te lo digo. Como Tauro no puede vivir sin amor. Tiene que tener a alguien al lado que la ame. Adonai Sebayot. Gracias, Tauro. Y así pasamos a la última noticia del día de hoy, que tenía que ver un poquito con una asignatura pendiente. Marcelo Tinelli debutó en la noche de ayer, de anteanoche, en realidad el lunes. Exacto. Con el nuevo Bailando por la pantalla de América. Y bueno, fue tan cercano al fallecimiento de Silvina Luna que todos esperaban alguna palabra de Marcelo en el programa, un programa en el que Silvina ha participado tantísimas veces. Bueno, eso no sucedió, recibió algunas críticas y en la noche de anoche sí, entonces dijo unas palabras que son estas, las compartimos. Entre tanta vorágine no pude hablar de ella, quiero quedarme con la imagen de una persona que quisimos mucho, que participó 2 años en este certamen, que yo personalmente tuve el placer enorme de conocerla, de ser amigo de sus amigos y amiga también, y compartir un montón de comidas y un montón de momentos lindos, y que dejó de estar. Ojalá para Silvina Luna haya justicia en este país. No quiero culpar a nadie, pero esto que le pasó a Silvina le pasó también a otro amigo mío, que es Mariano Caprarola, con quien tengo audios de hace, no sé, un poquito antes que muriera. Y creo que la mala praxis es tremenda. Y estas cosas, la verdad que no tienen que pasar, no deben pasar. Y por lo menos lo que exigimos desde este medio es justicia. Le pido disculpas a todos aquellos que me decían que no había hablado de Silvina, pero ayer en el medio de todo el fragor, de todo lo que fue este primer día, esta fiesta, me olvidé de hablar de una persona a la que quise mucho y quiero mucho, y sé que en algún momento hasta tenía ganas de ir a saludarla y verla al hospital italiano, y ya no hubo tiempo después. Así que este programa y este Bailando 2023 totalmente lo dedicamos a vos, Silvi. Como ayer, la verdad, entre tanto... Bueno, ahí estaban las palabras de Marcelo. Algunos convencieron, otros no tanto. Viste que Marcelo es una figura de nuestro país y se espera, obviamente, siempre su palabra, su mensajito en las redes. Y bueno, él recibió las críticas, leyó las críticas y ahí respondió en su programa. Estamos viendo ahora, sí, lo que fue la despedida de Silvina Luna esta mañana. Ahí es, bueno, en la cochería O'Higgins, donde estaban, ahí estamos viendo sus amigas, Vito, bueno, las mellizas, viste, que viven en Mar del Plata. Bueno, Fernando Burlando, por supuesto, su abogado. A hoy, abogado Ezequiel, el hermano. Mariano Lanz, también otro un amigo muy, muy personal, muy íntimo de Silvina. Yo me pude comunicar con algunos amigos y realmente sentían mucha bronca en ese momento. Y pedían justicia, ¿no? Y que este hombre esté preso. Esto es lo que ellos decían un poco. Así la recibían ya en Chacarita, en el Panteón de Actores. Había sido un pedido de Silvina, en caso de que le pasara algo, bueno. Lamentable, la verdad que uno ve las imágenes y siente que Silvina no está ahí, ¿no? Como que no... Es como totalmente irreal, no sé. Por lo menos a mí me pasa algo muy extraño donde no pude identificar ese momento con ella y con su alegría y con una persona tan joven y que luchó tanto y que peleó tanto por sanar, que tenía tantas ganas de vivir. Pero bueno, lamentablemente su cuerpo ya no... Estaba muy lastimado y honestamente su hermano Ezequiel... tuvo que tomar esa triste decisión de decir, bueno, la liberamos, ¿no? Así que, bueno, estas son imágenes de ahora, de último momento, lo que estaba pasando. Hay mucha gente del otro lado que no es famosa, que no es conocida,
y que la verdad que la quiere mucho a Silvina y está también indignada con esto, por eso también me parece que está bueno compartirlo para que todos aquellos que no pudieron acercarse por lo menos la puedan despedir de esta manera. Y ahí le pasábamos nosotros unas imágenes para despedir a, lamentablemente, a Silvina Luna. Hoy, 19 horas, hay una marcha frente a la casa de Aníbal Lotoque, una marcha pacífica, así lo llaman sus víctimas, donde muchos se van a hacer presentes para pedir justicia, ¿no? Justicia, que es exacto. Lo único que hoy queda ya, porque Silvina ya se fue, queda pedir justicia por las víctimas y aquellos que quedan. Muy bien, así cerramos esta mesaza, cambiamos el tono.